donde buscamos poco a poco ir capacitando a nuestras juventudes en todos los que corresponde a la protección del medio ambiente, la conservación ambiental, como parte fundamental de la estrategia que ha desarrollado y viene desarrollando el Grupo Veolia en pro de lograr pues la protección de los recursos naturales. Ingeniero, ¿cómo se logró la escogencia y la selección de los niños para poder llevar este proyecto, sobre todo del Instituto Técnico Ambiental en San Mateo? Bueno, eso es un proyecto que viene desde hace varios años, con los cuales pues venimos trabajando de la mano con el doctor Servando en pro de pues trabajar muchas campañas acá en el Técnico Ambiental. En otros colegios también hemos podido trabajar esta campaña, pero también trabajamos la capacitación ambiental a través de Guardianes Ambientales, sí, que es otro de los grandes proyectos que desarrolla Veolia. Estamos muy alineados en pro de lograr también con estos programas medioambientales que desarrollan desde los proyectos, pues poder nosotros también inculcar y poder fortalecer ese componente ambiental de las instituciones. A la vez, el programa pues viene enfocado para niños de grado cuarto, donde se seleccionaron pues todos los cuartos de la institución educativa y pues empezó a desarrollar todo el trabajo de la mano con los profesores de estos grados. ¿Cuál fue la temática del concurso y cuántos estudiantes participaron? Bueno, este año pues estuvimos trabajando mucho el tema de las energías renovables. Estamos muy enfocados también en poder enseñarles a los niños la importancia de cambiar la tipología de la energía, de buscar realmente que se logre que a través de nueva interpretación y nueva implementación de tecnologías y de nuevas fuentes de energías, pues podamos también reducir el impacto ambiental que se tiene sobre el planeta. Y pues participaron alrededor de 125 niños acá en la institución. Que los jóvenes estudiantes reciben en energías limpias, en renovación de energías, es ¿de cuántas horas? ¿Y también llegan ustedes a los corregimientos? Bueno, como te decía, venimos trabajando ya de la mano de la institución técnico-ambiental, pues realmente se selecciona una institución educativa por municipio, y a partir de allí, este es un programa que se desarrolla a nivel mundial y que ya la siguiente fase viene en la ciudad de Bogotá, donde el niño ganador pues va y representa todo su proyecto y toda la cantidad de conocimiento que obtuvo durante estas jornadas de capacitación, y nos representa pues a Yopal y al departamento de Casanare, y de ser ganador pues a nivel Colombia ya hay una representación a nivel Sudamérica, que posiblemente es en Brasil o en Argentina, dependiendo donde también pues se pueden proyectar estos proyectos que se desarrollan desde acá, desde esta institución educativa. Ingeniero, ¿qué hay de diferente a la versión anterior para poder ir consolidando procesos, etapas que ustedes vienen programando y planificando? Claro, nosotros al ser una empresa que está muy inmersa en la gestión de los recursos no renovables, como trabajamos todo el tema de la línea de agua, de la línea de energía, de la línea de residuos, entonces el año anterior tenía unas dimensiones enfocadas más a la gestión adecuada del agua y otro tipo de recursos, perdón, y ya este año se centra específicamente en lo que corresponde a las energías renovables. ¿Cómo se encuentra la empresa en temas de operatividad en este último mes? ¿Qué nos puede contar adicionalmente? Hemos venido desarrollando nuestras actividades con total normalidad, pues como todo proceso, hay diferentes situaciones que en ocasiones pues retrasan un poco el horario, pero venimos pues desarrollando toda nuestra actividad, tanto en la parte de recolección, de transporte, de barrido y de corte de césped sin ningún tipo de novedad. Algunas actividades a veces de barrido, de recolección, de corte, pues se ven atrasadas por temas climáticos, pero pues también garantizamos que durante pues la jornada, que es de 6 de la mañana a 3 de la tarde, máximo 6 de la tarde, pues logremos nosotros el cumplimiento de las rutas y de las diferentes actividades de aseo que tenemos programadas para el municipio. ¿Cuál es el protocolo de manejo de alguna queja, inquietud, opinión del ciudadano en frente a la prestación de ese servicio? Bueno, ellos se pueden comunicar por intermedio de un correo electrónico que es info.yopal@veolia.com, donde pues allí estamos recibiendo todas las quejas o felicitaciones que se tengan alrededor de la prestación de los servicios, y a partir de allí pues se le da el debido y correspondiente trámite que pertenece.